En el Evangelio de este día miércoles de la segunda semana de Cuaresma, escuchamos que cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo solo a los 12, y en el camino les dijo: «Ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado, pero al tercer día resucitará». Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. «¿Qué quieres?», le preguntó Jesús. Ella le dijo: «Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». «No saben lo que piden», respondió Jesús. «¿Pueden beber el cáliz que yo beberé?». «Podemos», le respondieron. «Está bien», les dijo Jesús, «ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concedérselo, sino que esos puestos son para quienes se los han destinado mi Padre. Sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre». Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: «Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud». En el camino a Jerusalén, Jesús les anticipa a sus discípulos que allí tendrá que sufrir, morirá y resucitará. Es difícil pensar qué habrán sentido o entendido sus apóstoles. Jesús tenía clara conciencia de su misión, que no terminaba con la muerte, sino que esta era un paso necesario para algo más grande. En nuestro camino cuaresmal, es importante que venga a nosotros también esta conciencia de que avanzamos hacia eso, a la alegría de la resurrección, a la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte. Y es esta conciencia la que también deberíamos tener muy clara en el camino de nuestra vida. Para caminar hay que estar ligeros de carga, hay que estar siempre en movimiento. No caminamos hacia el éxito humano, no nos detenemos en el presente por temor a lo que vendrá. Seguir a Jesús es ir decididos a beber el mismo cáliz. Simbolismo bíblico que significa la copa amarga que se traga toda de golpe a pesar del mal sabor. Es el símbolo de la prueba, de la adversidad. Por eso, cuando bebo de esa copa, es cuando realmente me pongo a la derecha o a la izquierda de Jesús, cuando comparto con Él la gloria. ¿Y qué es esta copa? Es seguir la misma suerte del Señor por mantenernos fiel a Él. Es el rechazo que produce vivir en el mundo de acuerdo a los valores del Señor. En este tiempo en que revisamos nuestra vida, nos podemos preguntar no solo si estamos dispuestos a beber el mismo cáliz, porque a veces, ante la crítica, la burla, la duda, podemos estar tentados a apartarlo de nosotros, a buscar la dulce bebida del halago o el poder. Te seguiré a donde quieras, te seguiré, Señor, te seguiré, dame las fuerzas, te seguiré, Señor, te seguiré, aunque tu cáliz
roca que sostiene mis pies. Y recemos juntos esta oración. Señor, dame la fuerza de mantenerme fiel a ti, que nunca rechace el sabor amargo de tu cruz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Te seguiré, Señor, te seguiré.